Muy buenas familia, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estáis? Vamos a darle mandanguita un poquito a Aatrox. Vamos a probar el campeón, a ver qué tal ha salido del PvE. Ya lo estuvimos probando los cambios que le hicieron. La verdad es que me resultó una pasada. Si no habéis visto el vídeo, no voy a comentar los cambios que le han hecho, pues los comenté en ese vídeo. Si no lo habéis visto, lo tenéis en el canal. Que encima además empieza el inicio cantando, como ya prácticamente empieza a ser costumbre en todos los rewards, ¿vale? Pero no ha salido igual que estaba en el PvE, ¿vale? Han cambiado, le han nerfeado bastante la pasiva. Aún así sigue estando guay. ¡Hostia! No sé si sigue estando guay, pero... no sabía que le ibas a comer, majo. Toma, basicote. ¿Tiene Night? No. Let's go. Además, le han cambiado también la R, ¿vale? La pasiva escala con tu nivel, ¿vale? Vida máxima del objetivo del enemigo, pero escala con tu nivel. Eso quiere decir que está muy OP, porque eso quiere decir que si le sacas dos niveles al enemigo, vas a seguir pegándole bastante. Y es de su vida máxima, ¿vale? Es de su vida, pero sigue siendo un daño bastante OP. Así que... Ay, pensaba que vendría para acá. Bueno, sin problema. Como ha gastado la Q. Es lo que digo, family. Nunca uséis la Q para engajear a menos que lo tengáis muy, muy claro. Si hubiese empezado a darme basiquitos y a gastar la Q hasta que... Como no, sabe que no tengo flash. Si hubiese guardado la Q, me hubiese podido intentar haber hecho algo. Algún tipo de acción agresiva. Pero no ha querido. Así que aquí estamos. Vamos a comprarnos esto. Tirar el TP para no perder experience. Y al lío. Ya os digo, han dejado a Aatrox súper roto, ¿vale? O sea, ahora mismo está en plan perfectamente. Si no hubiese subido a Tahm Kench de God Tier, hubiese subido a este. Porque está poniéndose fuertote, ¿vale? O sea, pero fuertote. Porque es que además, algo que han hecho, no sé si intencionadamente, pero lo han hecho, que está ahí, está. Es que han dejado la pasiva muy OP, pero no el daño, sino la manera de usarla, ¿vale? Podemos llegar en un mismo combo de una U, o sea, solo usando la Q, perdón. Podemos llegar a usar dos veces la pasiva. Y además, la segunda proqueando el Conqueror, ¿vale? Está bastante guay, family. Estoy perdiendo un montón de farm, me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Cuando me pongo nervioso, me da por toser. Como cuando fedeo y no me gusta. Que yo cuando fedeo me da por toser, family. Tengo que tomarme el Fedeamol, ¿sabes? Fedealanina. Vamos, seguimos maxeando en la Q. Bam. También creo que le han cambiado el Fede interno. Está bastante mejor ahora, ¿eh? Va a tirar la Q cuando le vuelva a ese, ¿no? Bam. Básicamente el combo ahora viene siendo... me voy a guardar la pasiva. Lo que pasa es que voy a perder el Conqueror, si no me equivoco. Ahí está. No. Buenísimo. Ish, igual con lo que te doy. Amigote. Básicamente lo que viene siendo el combo ahora es... entrar con Q. W basiquito. Seguir dando con la Q. Y entre básicos Qs. Entre Qs basiquitos. ¿Vale? Lo vais a ver ahora. Pinguear, pues probablemente me venga Trinda para acá. A ver si viene Kha'Zix. Ah, no, mira, está aquí abajo. Venga. Pues ya estaría. W. Basiquito. Q. Y veis que ya tengo. Ya tenía otra vez la pasiva y el Conqueror cargado. ¿Habéis visto? Ah, y después en el. ¿Habéis visto que le he metido dos pasivas? Pues la segunda pasiva la meto con el daño verdadero del Conqueror. Está. Family, que no os podéis hacer una idea de lo roto que está. Es difícil meter el combo, pero es bastante. Es difícil hacerlo, pero es posible, ¿vale? Y metes dos pasivas y está súper roto, tío. Pero roto, roto. Ya os digo que está empezando a pillar un win rate y tal. Es Korean God Tier esta mierda ahora mismo. Venga. Y creo que no lo he explicado. En la R, ahora también tienes. ¿Tito? Pensaba haber venido para acá, ¿eh? Lo voy con lo que doy. Ahora con la R tienes también un montón de sanación, ¿vale? Te sigue aumentando la D una burrada. O sea, en la partida anterior, de hecho, tenía este ítem, ¿vale? Tenía esto solo y este ítem completo. Este ítem me lo he hecho de primeras en la anterior y el bacteriófago. Y me subía con la R como unos 60, a nivel 2, como unos 60 de AD. O sea, no sé. Yo no sé en qué mierda está pensando últimamente Riot. Es que le están metiendo, están cambiando el juego de tal manera que quieren evitar el burst. Ya lo venían diciendo hace tiempo. Pero es que están bufando la sanación un montón, ¿vale? Es cierto que hay ítems en la tienda como. Como el Morelo. Como. ¿Te quieres callar a Aatrox? Qué pesado eres, coño. Como el Morelo. Como esto, ¿vale? Llamada el Verdugo. Que reducen sanación.
Hay algunos personajes que también tienen reducción de sanación. Atrox, por ejemplo, la tenían en la anterior pasiva. Pero, no sé, me da la sensación de que están bufando mucho las curas. Por ejemplo, en el vídeo de ayer de League of Legends, el de Darius, me llegué a curar. Si no lo habéis visto, family, tenéis un pedazo de vídeo por ver en el canal, que vais a flipar. Me curaba una burrada. Me llegué a curar 1000 de una Q. Dando a dos objetivos, que después vi yo el vídeo y dije, coño, no he dado a tres, solo he dado a dos y me he curado 1000 y pico. ¡Mil y pico! Después también está Basilas, que le han vuelto a bufar la W un poquito, el daño, que está bastante bien Sylas. Tankench, el Conqueror también, que por cierto, el Conqueror en teoría lo nerfean en el siguiente parche. Let's go. Me he metido la R para pillar velocidad de movimiento, ¿Qué? ¿Por qué te juegas un Jhin en top, loquilla? En fin. Tankens también tiene mucha sanación en la E, se la han bufado, la de Darius, en fin, tío, no sé. O sea, Renekton también le han bufado la Q, le bufaron la sanación. Están metiendo un montón de sanaciones y esto es una puta locura, tío. Es que ahora la ultimate ahora me da, ¿vale? Un 20% de daño de ataque. En el siguiente Neval me darán 25% de nivel de daño de ataque, pero es que la sanación me aumenta a un 55. Y en el último nivel de la ultimate, la sanación aumenta hasta... Ojito aquí. La sanación aumenta hasta un 70. O sea, literalmente. Y no tienes que dar con la plantilla, con la parte OP de la plantilla, ¿vale? Con el sweet spot. No tienes que dar con eso. Es una pasada, tío. Es una locura. En fin, vamos a hacernos esto. Me voy a guardar este ahorito, Si lo mato otra vez, me acabo fedeando un montón. Vamos bastante bien de farm. Vamos guay de kills también. Let's go. Vamos a hacer una cuchilla negra y después nos vamos a hacer esto, ¿vale? Después ya veremos si cae, pues no sé, lo típico, un Yowmus. Un Yowmus, un Sterak. No tienen mucho AP, de hecho no tienen nada de AP. Así que un rostro espiritual para aumentar las curaciones, pues seguramente pues no me sea viable. Que quizás me lo hago, ¿vale? Para ver un poquito por los jajas, ¿no? Pulsa nación, pero bueno, es lo que hay. Problema. ¿Un favor, amigo? ¡Ay! Si voy con lo que te doy. Se me ha notado un poco, ¿no? Mis intenciones. Que es un abuso de campeón, ya lo digo, O sea, es un abuso. Es que aun yendo mal, te recuperas. O sea, os tengo que decir la verdad, antes me ha tocado contra un Tankench, que me ha puesto la cara como un tomate. Me he encontrado con un suscriptor, por cierto. Pero ha sido súper raro porque me ha dicho algo como, hostia, ¿no había un canal de LOL que se llama Excelion LOL? Y dices tú, bueno, vale, ¿sabes? Ha sido muy raro, family, no tengáis miedo en saludarme, tanto si me veis por la calle como si, yo qué sé, si tenéis que saludarme en cualquier momento, si nos encontramos por ahí de copas, cualquier cosa, ¿vale? No tengáis miedo. Y si me encontráis en el LOL, pues mucho menos, no como, no muerdo, ¿sabes? No me debéis dinero, ¿me entendéis? Si tenéis que decir hola, como el otro que me dijo hola hace poquito, también me encontré uno en una partida. Me tenéis que decir hola en cualquier momento, decídmelo. No tengáis ningún tipo de ningún tipo de apuro, ¿vale? Pero me he encontrado con un suscriptor y Tankech me ha puesto la puta cara de vuelta y media. Me sacaba dos niveles, family, y aun tirándome la ultimate, me lo hacía, tío. O sea, flipante, loco. Flipante en la sanación y todo lo que tiene este bicho, Es que claro, lo nerfean para que... no sea tan inmortal. Que no tengas por seguro que vas a ser inmortal, ¿sabes? Que no tengas por seguro que vas a revivir del tirón. ¡Hostia! Me cago en la hostia, no he visto este pavo. ¡Eh!
Este tampoco a mí. Ah, estupendo. Ah, me ha dado, qué dice. A tirarme el arco, amigote. A ver si. Se ha cancelado mi. ¿What? Madre mía. Ha tenido ultimate. ¿Estás viendo lo que me curo, family? ¿Estáis viendo las sanaciones? Se junta el Conqueror, se junta... Ahora, creo que llevo Bloodline, ¿no? Las runitas... Luego las comentaremos cuando acabemos la partida. O sea, es que me ha pillado mirando al Zed, tú. Y está... Y está el otro ahí, bueno, en fin. Vamos para allá. Llevo Bloodline, ¿verdad? Linaje, yes. Se junta la sanación de esto. Con esto. Con el ítem que nos vamos a hacer. Y con la R. Más esto. Es demasiado, tío. Es demasiado para mi body. No me voy a hacer ni las botas, creo, ¿eh? No me voy a hacer ni la stabi. Vale, estoy pegando un estompeo aquí arriba. Es que, ya os digo, últimamente Riot está teniendo esa tónica. Va a venir a guardar. Últimamente Riot está pillando esa tónica de bufar a los campeones así de esa manera, tío. ¿Qué queréis que os diga? A mí me gusta. No puedes quitar, ¿eh, animal? Vaya, ¿eh? Me he gastado un TP para defender 30 de oro ahí, como un marqués. Como un señor. ¡Pam! Ya lío. Como bien estáis viendo, el truco para petar la pasiva es sencillito. O sea, para hacer el truco este OP de la pasiva contigo. Empieza por Q, W básico, y vas reseteando básicos, pasiva de la Q. ¡Pum! Se ha quedado. Bueno, la habéis visto antes, ¿no? Y petas dos pasivas, tío, y la segunda con el daño verdadero. A todo esto curándote, ¿sabes? Flipante. Lo que no sabía yo que la minimación de la R que te cancelaba una propia Q. Pero bueno. Por cierto, también han cambiado... Que ahora la Q, mirad esto. ¿Vale? Ahora la Q tiene menos CD. Como veis, si solo tiro una, el CD interno de la Q empieza. Oh. Ya soy mortal, ¿eh? Ya puedes correr. ¡Let's go! Madre de Dios, qué fuerte está esto, tío. ¡Uf! Por eso flasheo, tenía que matar al otro porque si no lo mato, no pillo la inmortalidad. Vale, let's go. No voy a tirar la torre porque me lo estoy farmeando y me viene en cuenta, ¿vale? Joder, se ha caído. Cago la hostia. You will play ya, ¿sabes? Joder, qué exagerados, tío. Es que estáis viendo que es que no... Tiene Nautilus con el lobo, tío. Estáis viendo que es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Ya os digo, a mí me parece que está esto más roto que las cosas rotas. Ya os digo. Uy, me ha baiteado. Pensaba que se metería, ¿eh? Madre mía. En fin.
Voy a intentar tirar la torre. Es que ya no puedo hacer nada, family. Me he puesto tan por delante que es que no puedo hacer nada. Y ahora se junta eso con que me voy a acabar esto y voy a tener una pedazo de sanación que podéis flipar. O sea que es que no voy a ser inmontable, pero es que no voy a ser inmortal con la R como lo era antes, pero es que no lo necesito. No lo necesito. Y las demás líneas van de puta madre. El único que va así soy yo. ¿La tira? ¿Vendrá por el azul? ¿Creéis que viene? No. Pum. Qué apesta esto, tío. Me parece que está súper roto. Es que no sé, family. Es que ya no sé qué deciros porque es que... ¿Es tan absurdo esto? ¿Es tan absurdo, loco? Personajes muy fuertes y con mucha sanación, tío. Unos daños horrendos. Es que ahora mismo, mirad, family, me aumenta un 25% de daño al ataque. ¿Vale? Pero es que... ¿Qué mirad esta mierda? Porque es que yo ahora mismo, por ejemplo, me voy a buildar esto, ¿vale? Son full AD, me rentan una stabi, haga yo lo que yo haga. Como pegándola ahí a Tryndamere y Tryndamere con la ulti. ¿Qué mirad esto? Ahora tengo, aumenta un 15% de daño infligido. Con esto, más la Bloodline, más esto, más lo de la ultimate, que es un 55%. Es que, no sé, es que me voy a curar que vais a flipar. Mira, es que, a ver, a lo mejor me meto dentro de todo el mundo, delante de todo el mundo, y a lo mejor me muero, ¿no? Pero... Uy, amigote. Está viniendo River. La podemos liar, ¿eh? Vale, pues vámonos de aquí. Podría intentar forzar algo, alguna play. ¿Deja vaquear? Que un Tryndamere al lado de una Soraka, ¿sabes? O sea, ¿quién se va a curar más? ¿Él o yo? ¿Sabes? No. No lo sé, ¿eh? Soy el olvido. Soy la destrucción. Soy la ruina. Bueno, vamos al lío. A ver qué pillamos por aquí. Estoy llegando. Seguramente Riven sí que se lo mate. Si no, pues ya estaba yo. Sin problema ninguno. Vamos a hacernos... Es que mirad el... Es que mirad el minuto que es, tío. Mirad el minuto que es, Pau. Ese es el bicho ese, ¿no? Yo tendría que haber ido al medio. Lo que no me he enterado. Pues me gusta que la Q ahora empiece el cooldown en cuanto usas la primera, ¿eh? Que no empiece el cooldown en cuanto acabas la tercera. Me encanta eso, tío. Deja la Q super clean. Muy OP también. ¿Cómo vamos? A ver, es que vamos 9-19, pero es que 7 kills las tengo yo. Y las otras casi, ¿sabes? Mi botlane no ha ganado, así que esto todavía está por decidir, ¿eh? Pasa que yo voy pues, contra ese pavo y la cosa, pues... Como que corren un poquillo, ¿no? A ver si este pega un anclazo. Me tiro para adelante como si no hubiera mañana, ¿eh? Es que encima la pasiva... Joder.
Quema la pasiva, cura una burrada. ¿Ya es el 10%? Ya es el 10%. La noto un poco floja, por eso. Pero... 10% de la vida máxima. R. Clita. Bueno, creo que fuera, ¿eh? A lo mejor podría haber venido por aquí yo y los hubiese pillado, guay. ¿Tanta gente? ¿Cómo? ¿Has visto lo que me curó en un momento? Estoy miscliqueando, que da gusto, ¿eh? Madre mía. Estoy empezando a pillar de todo, pero en un momento. ¿Has visto lo que me curó? GG. Madre de Dios. Es que ya habéis visto la que no... O sea, han tardado en juntarse. Pero en la que se han juntado, pueden flipar. O sea, pueden flipar. Madre de Dios, tío, qué locura. A ver, vamos a cambiar la cena. Ahí estamos. Y aquí le damos honor. Le voy a dar honor. Yo creo que a River, ¿no? Que ha estado romeando también durante mucho ratico. Hostia, mira, son down, 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 down. Boops. Ah, pues mira, pues aquí te dice mira para abajo, mira para abajo, mira para abajo. Boops. Está bien. La recompensa está mal. La recompensa no está mal. Pues nada, family, lo vamos dejando por aquí. Es que, ¿qué queréis que os diga? Me parece una estompeada de pero de miedo. Voy a intentar seguir grabando algo un poquito. A ver, es que ha sido 22 minutos de partida, pero es que ya habéis visto cómo iba a acabar. A lo mejor se alargaba un poco y podríamos haber visto R más espectaculares, o más R's espectaculares. Pero es que, ¿qué queréis que os diga? Me ha parecido una burrada, tío, el cambio. O sea... A mente la dé mucho, lo que pasa es que, claro, al yo tener siempre puestas las runas al lado del retrato del campeón, vamos a poner las runas de detalle avanzado, runita, 16.000 de daño, madre mía, mirad la diferencia, ¿eh? No. Al yo tener siempre puestas las runitas al lado del retrato, no se ve cuánto AD me da la R en sí cuando me tiro la R. Pero más o menos me daría como unos 60 o por ahí de AD al enchufarme, al darle un botón, ¡pam! 60 AD. 60 AD más toda la curación, ¿vale? Que teníamos el linaje, teníamos esto también, el sabor a sangre, que esto te cura. Mirad lo que me ha curado 600. Teníamos el cazador voraz, el conqueror, esto, la E de Aatrox, la R, no sé, en fin. Me parece muchísima, muchísima sanación. Ya os digo, ahora mismo, a día de hoy, en cuanto estoy grabando esto, está... ¿En cuánto? ¿En 20 y pico? 20... Espera, os lo digo en un momento. Lo miro aquí yo ahora mismo. Era un 51% de win rate, ¿eh? Un 51% de win rate. Ya está casi al mismo nivel que Riven. Que en Riven con el Conqueror, creo que Riven está super OP. Está ahí a la par que Darius. Un poquito más que Darius y un poquito más que Reto, pero está ahora mismo en el tier 1, tío. En fin, lo han subido los cambios que le han roto, ya lo habéis visto, ¿no? Que está bastante guay. Family, es que no ha podido hacer nada, ¿eh? Ni viniéndome el jungla me mataban. Es que era una pasada. En fin, lo vamos a ir dejando por aquí. Un gustazo como siempre y nos vemos en el siguiente, ¿vale? ¡Hasta luego!